El mundo laboral está en constante cambio, por eso es importante estar preparado para enfrentar cualquier reto. En UTEL, trabajamos de la mano del mundo empresarial para fortalecer tu empleabilidad y visión emprendedora. Con nuestra orientación y herramientas, como las evaluaciones de competencias, los planes de empleabilidad personalizados y el Centro de Expansión Profesional, podrás alcanzar tu máximo potencial. Además, te guiaremos para que descubras el camino indicado para conseguir el trabajo de tus sueños, convertir esa gran idea en un gran negocio o potenciar tus habilidades y avanzar en tu carrera profesional. Todo esto es posible a través de los servicios que te ofrece el Centro de Expansión Profesional, herramientas de autoconocimiento, contenidos acordes a las necesidades actuales para potenciar tus habilidades, mentorías que complementarán tu perfil, una plataforma para ampliar tu red de contactos profesionales, oportunidades para impactar al mundo a través de una bolsa de trabajo con ofertas de empleo y la creación de relaciones productivas y a largo plazo con el mundo laboral. Además, si tienes una idea de negocio o emprendimiento, te brindamos asesoría para guiarte en cada paso. Atrévete a explorar un sinfín de oportunidades y tu expansión profesional no tendrá límites. Descubre todo lo que puedes lograr como miembro de la comunidad UTEL a través del Centro de Expansión Profesional. Creemos en tu potencial. Conoce más en expansiónprofesional.utel.edu.mx. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ahí voy a prender mi cámara. Animo a quienes se vayan sumando a que prendan sus cámaras, también me gustaría ver sus caritas. Les damos la bienvenida, bueno, a este taller en desarrollo de competencias para el empleo. Mi nombre es Ailén Bordacar, formo parte del equipo de expansión profesional de UTEL, y bueno, en estos espacios buscamos, como les decía recién, el desarrollo de las competencias para el empleo que son tan importantes al momento de potenciar el perfil profesional de nuestros estudiantes y egresados. Les cuento que bueno, me encuentro en Argentina, acá son las 22:02, hace frío, estamos en invierno, así que por eso estoy un poquito abrigada. Me gustaría que mientras se van sumando, también nos cuenten desde dónde se están conectando, desde qué país, desde qué ciudad. Y bueno, aquí también ya tenemos presente a nuestro invitado de lujo, a Daryl. Daryl, cuando quieras puedes prender tu cámara. Se me escucha bien, ¿no? También en el chat ahí los queremos bien, bien activos. La idea de este taller, como siempre, es invitarlos a que sean participativos, ¿no? Vamos a tener a nuestro invitado que nos trae un tema muy interesante, que es la competencia de orientación a los resultados. Entonces, a lo largo del taller, a medida que ustedes vayan teniendo aportes, los vamos a ir leyendo, por supuesto. Si tienen preguntas, también las pueden ir dejando en el chat. Y luego Daryl va a dejar un espacio, o sea, tiene varias dinámicas ahí, vamos a dejar un espacio para las preguntas y respuestas. Pero la idea es que esto sea un espacio de construcción, ¿sí? En donde todos participemos. Así que bueno, ahí veo que están comentando en el chat que tenemos personas desde Ciudad Juárez, México. Bienvenidos, bienvenido Jesús. Bueno, acá veo los nombres de Edith, Sebastián, Dariana, Edwin, Samuel, Elías, Alcira, Neiber. Espero pronunciar bien los nombres porque algunos aquí son nombres que no conozco, así que espero pronunciarlos bien. Rosalía, Kevin, acá vemos que están desde Perú, desde Tijuana. Así que bueno. Bueno, para ser muy respetuosa de los tiempos de quienes se fueron sumando puntualmente a este espacio, vamos a dar inicio a este taller. Como les comentaba, en el día de hoy nuestro taller se llama Potencia tu futuro. Vamos a estar trabajando sobre la competencia orientación a resultados. Para ello nuevamente lo presento a Daryl Correa, que bueno, es un invitado de honor, de lujo para nosotros. Les cuento que él es CEO en la empresa CS Log Protection. También les cuento un poquito de su trayectoria académica. Es ingeniero en sistemas computacionales. Obtuvo un máster en Dirección de Seguridad de Información. Y cuenta con más de 12 años de experiencia en la aplicación de medidas eficaces de ciberseguridad y el desarrollo de servicios de seguridad de la información. Así que bueno, sin más preámbulos, Daryl, te cedo la palabra para que vos también te puedas presentar, saludar a todos nuestros invitados de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿no? Pues antes que nada agradecer el espacio al equipo de UTEL. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo pues anécdotas, talleres. Entonces, pues sí, la idea es que hoy platiquemos sobre la orientación a resultados,
que este taller sea muy dinámico. Por favor, me escriban, por ejemplo, cómo se sienten el día de hoy, cómo les fue el día de hoy. Para ustedes, ¿qué es la orientación a resultados? Váyanme escribiendo, por favor, para poder dar ahora sí que introducción a lo que vamos a platicar el día de hoy. A lo mejor muchos ya están descansando, van camino a casa. Entonces, ahí vayan escribiendo, por favor, qué están haciendo, si me escuchan bien, si la presentación ahorita que la voy a poner se visualiza. Vamos interactuando, se trata de que vayamos interactuando y no nada más que me estén escuchando, sino cualquier duda, comentario, por favor, escriban. Aquí ya Universidad de Utrecht me dijo que hay que llegar a los 1000 likes, para que puedan aperturar unas becas. No, no es cierto, eso nada más para romper un poco el hielo. Pues bueno, entonces voy a proceder. Ya tenemos 22 participantes. Pensé que eran 22 mil, pero bueno, no pasa nada, se van sumando. Ahí va. Mientras Daryl, como los invitaba recién, vamos leyendo sus chats. Si nos quieren comentar qué es para ustedes la orientación a resultados o por qué creen que es importante esta competencia hoy en día para el mercado laboral, ¿no? Para al momento de buscar un empleo, ¿por qué creen que es importante que un perfil posea esta competencia, esta habilidad? Nos pueden ir contando ahí en el chat o si alguien se anima también puede levantar la mano y lo escuchamos. Si quieres, Daryl, en todo caso comenzamos y ahí si hay algún comentario te voy Excelente, interrumpiendo, claro que sí. Pues vamos a empezar. Bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Me llamo Daryl Correa y pues déjenme decirle que muy orgulloso, soy egresado de Universidad UTEL en Ingeniería en Sistemas. Y bueno, les voy a platicar qué vamos a encontrar en el taller. Esta parte del enfoque a la orientación a resultados nos va a permitir desarrollar disciplina y proactividad. Vamos a aprender en el taller a identificar oportunidades y a cuestionar esos paradigmas para mejorar los métodos de trabajo. Viene la parte de planes de acción efectivos. Hay que crear estrategias que nos permitan obtener mejores resultados en el día a día. Todo esto es constancia, hay que trabajar día a día y para poder dar resultados. Va a estar el apartado de las metas desafiantes. Vamos a descubrir cómo establecer y alcanzar objetivos ambiciosos. No nada más nos vamos a quedar en objetivos, sino que sean ambiciosos. Y para finalizar, va a ser la parte de la autogestión y organización del tiempo. Vamos a desarrollar prácticas para gestionar las responsabilidades, prioridades de manera eficiente. Bueno, pues la Daryl, orientación. ahí, Sí, perdón, te interrumpo un adelante. segundito, ahí nos fueron comentando. Neiber, bueno, nos dice que la orientación a resultados nos sirve para potenciar nuestro negocio. Patricia comenta que nos sirve para generar los recursos que permitirán mejores resultados, precisamente. Excelente, claro que sí, pues ahora sí que todo suma, cada quien tiene su perspectiva, a final de cuentas, cada uno con sus diferentes palabras, y pues yo lo traduzco en qué. En que la orientación a resultados es una filosofía centrada para lograr objetivos específicos y medibles. ¿En qué se enfocan estos resultados que se obtienen? Bueno, les voy a platicar de qué trata. Primero que nada, hay que establecer objetivos claros. Un ejemplo es: quiero estudiar una ingeniería en Universidad UTEL, quiero estudiar una maestría. Y con base en eso, ya que tengo establecido el objetivo, voy a desarrollar un plan para alcanzarlo. ¿A cuántos meses es? ¿Cada cuánto tiempo tengo que estar yo presentando mis materias? Y de esa manera, pues ya tenemos un plan, ¿no? Ahora, hay que implementar un plan de seguimiento. Si bien me tocan 24 materias, 12 materias, a lo mejor las puedo dividir en 12 meses, 24 meses, para poder realizar ese seguimiento al progreso, perdón. Luego está la parte de medir y evaluar resultados. Bueno, hablando de una carrera con Universidad UTEL, pues
los profesores nos califican, pero no nada más quedémonos en, híjole, alcancé un 8, con eso me conformo, ¿por qué no ir a escribirle al profesor? Profesor, me puede hacer una observación sobre mi trabajo final, lo que le he entregado, y con base en eso, pues ya sea modificarlo para alcanzar una mejor calificación. De esa manera vamos nosotros a ir midiendo y evaluándonos. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues efectivamente, mayor eficiencia y eficacia. Mejor toma de decisiones, vamos a ser más organizados, más estructurados, para que la toma de decisión pues sea de una manera más directa. Mayor responsabilidad, pues ahora sí que estamos hablando de la comunidad UTEL. Ustedes saben que es una universidad en línea donde pues la responsabilidad lo es todo. La gestión del tiempo, la organización. Uno dice, bueno, a lo mejor hoy que es viernes, pues no saldré con los amigos de fiesta, pues tengo que terminar mis tareas o quiero avanzar. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, quieran comentar algo. Eso es mi perspectiva de cómo es la filosofía para lograr objetivos específicos y medibles. Bien, por ahora vamos bien, ahí Patricia nos dice todo claro. Bien, avanzamos. Excelente. Bueno, pues yo propongo una dinámica SMART, así le llamo, porque nos va a ayudar a desarrollar una disciplina y proactividad. Bueno, como primer paso está el establecimiento de objetivos. Tienen que ser específicos. ¿Qué quiero lograr? Leer un libro, ¿en cuánto tiempo lo quiero leer? ¿Un libro por mes? ¿Un libro por semana? Ahí, por favor, váyanme comentando sobre qué quieren lograr en este año, este mes, semestre, bimestre, y sobre todo que sean medibles y alcanzables. Es decir, no sé, quiero llegar más temprano a mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que programar? ¿Me levanto 15 minutos antes? ¿Ya tengo mis cosas listas? Váyanme escribiendo, por favor, así sobre el número uno, ¿qué quieren lograr de manera específica y alcanzable? Y sobre un plazo determinado, lectura de libro, me quiero comprar un coche, quiero viajar, quiero terminar mi carrera, quiero estudiar una maestría, me quiero ir al extranjero. ¿Cuándo quieren alcanzar el objetivo? También escríbanlo, por favor. De esa manera vamos a ir generando esa dinámica para enfocarnos en el objetivo principal, en los resultados, ¿no? Como paso número dos, pues hay que analizarlos. Ya que establecimos objetivos, bueno, hay que analizar esos resultados. ¿Se alcanzó el objetivo? Sí. Sí, porque le estoy dedicando 15 minutos diarios a la lectura, o bien voy camino al trabajo, no puedo leer porque el transporte va muy lleno. Bueno, yo sugiero, lo pongo en práctica también, utilizo audiolibros. Entonces, pues bien, los audífonos se los puede poner uno. Y regularmente aquí en México, pues ya para llegar a alguna cita no basta con media hora antes, sino una hora. Entonces ya sé que tengo una hora pues para escuchar un audiolibro, ¿no? Daryl, ahí te comento mientras, así por ahí te dejo hacer una pausa. Claro. Que bueno, acá nos están compartiendo unos objetivos que están buenísimos. Por ejemplo, Rosalía nos dice que quiere lograr un incremento de productividad en su negocio del 30%. Luego Scarlett nos cuenta que quiere aprender alemán. Guadalupe dice que, bueno, por el momento quiere terminar su servicio social y desarrollarse en su vida profesional. Patricia nos comenta que quiere concursar la evaluación vertical. Neighbor, que quiere terminar su ciclo con buenas notas. Y Sebastián, que es el último que comentó, quiere lograr ganar $100 en 3 meses. Excelente, ¿no? Pues todas muy ambiciosas, como estábamos platicando, de eso se trata. Pues igual sí. Si se pueden ir apoyando, el chiste de la dinámica es que vayan escribiendo, ahora sí que al final del taller digan, pues sí me funcionó esto, lo voy a aplicar, o bien ya vengo aplicando cosas, lo de ventas, quiero aumentar 30% las ventas, ya empiezan a hacer objetivos igual medibles. Quiero aprender un idioma en un año, 6 meses, 2 años, de manera intensiva. Entonces,
Todos los objetivos son buenos. Ahora, cabe resaltar algo importante. No competimos con nadie, ¿sí? Nos han enseñado, ahora sí que en este mundo que hay que competir por un puesto, hay que competir contra millones, en nuestro país, contra 10, 20, pues la competencia es con uno mismo. Tenemos que empezar por nosotros mismos para poder alcanzar esos objetivos. No, el objetivo lo basen en, es que quiero tener más certificaciones que él. No, quiero tener un puesto directivo sin perjudicar a nadie y trabajando desde mi perspectiva. Y bueno, pues el paso número tres, la planificación de acciones. Hay que desarrollar un plan de acción para alcanzar el objetivo. Si bien ya platicamos cuáles son los objetivos, los resultados, cuáles son las acciones que voy a tomar. Ahí, por favor, si nos van escribiendo, quien quiera aumentar el porcentaje de venta, el idioma, todos los que han estado participando, si nos pueden ayudar, por favor, ¿qué se les ocurre o cómo vienen trabajando para desarrollar ese plan y llegar a su objetivo? Ahí bueno, les comentaba mientras, porque bueno, seguramente están pensando, es algo que uno tiene que pensar, ¿no? Les comentaba que un ejercicio podría ser que creen un Word y mientras estamos en el taller se vayan llevando estas herramientas, ¿no? O en un papel también para ir anotándolo. Acá, por ejemplo, Scarlett, que ella quiere aprender alemán, nos cuenta que está leyendo noticias en alemán y está aprendiendo con videos que hay en YouTube. Me parece que está Excelente. buenísimo para comenzar, ¿no? Ah, excelente. Y hay mucho contenido también, pues de forma gratuita en la que se puede apoyar. Igual, pues ahora que se puso de moda esta tendencia o la inteligencia artificial, bien se puede apoyar, para que le diga, oye, ayúdame con una conversación, si voy a viajar a Alemania, lo básico, ya que le vaya estructurando. Ya sea ChatGPT, Gemini, digo, y hay muchas, la que más se acomoden pueden estar apoyándose, que sea como un asistente virtual, a final de cuentas, no viene a desplazarnos la inteligencia artificial, sino a sumar tareas, que han sido de forma repetitivas. Entonces, utilicemos todas esas herramientas que hoy en día ya tenemos, antes no existían. Y pues bien, si no tiene un compañero ahí con quien practicar el idioma, pues ahí puede escribir y hay plataformas también que nos acercan a profesores de origen nativo que pueden generar y fomentar esa facilidad para aprender el idioma. No sé si alguien más nos quiera seguir comentando o bien continuamos, voy muy rápido, ustedes díganme. Bien, ahí bueno, te comento, hay dos comentarios más, valga la redundancia. Nayber nos cuenta que bueno, digamos, como ejercicio, como actividad, se pone a revisar sus open class grabadas para potenciar su mentalidad. Él quiere terminar el ciclo con buenas notas. Y luego Rosalía nos está comentando que para aumentar la productividad y ha considerado, perdón, un seguimiento más puntual a la fuerza de ventas que incrementan su cartera de clientes a 10 nuevos clientes por vendedor y repasar los puntos de servicio a clientes cautivos para iniciar un proceso de fidelización. Se van sumando más comentarios. Guadalupe nos cuenta que en lo personal está dedicándole tiempo a hacer sus actividades para reunir tiempo para empaparse para lograr sus metas. Y por último, a ver, Sebastián nos comenta que dice, me estoy informando más en el tema de las inversiones, además de ver para poder trabajar ofreciendo sus servicios en Fiverr, no sé, no conozco, sí, creo que... Ah, sí, plataforma para los freelance. Ah, está bien, No, bien. pues Van excelente, muy todo muy encaminados. ambicioso, ¿no? Qué bueno, se trata de que vayamos interactuando. Por ejemplo, pues ahora que finalice el taller y más adelante que el aporte del taller, pues la idea es que sembrar esa semilla en todos los que nos están escuchando y no nada más quedarnos en eso, sino pues sí tener un seguimiento. Igual ahí terminando les dejo mi número de contacto y platiquen, oye, te escuché en el taller, mira, ¿qué crees que
pues sí me sirvió todo lo que platicamos, lo que interactuamos, ya aumenté mis ventas no solo un 30%, sino un 50%. Utilicé tecnología para medir a mis clientes qué les gusta. Entonces, por favor, siéntanse con esa apertura de compartirnos pues su experiencia, cómo hemos ido evolucionando del taller en adelante. Y bueno, pues vamos a continuar. Pues justo hemos estado hablando para llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Hay que desarrollar esa habilidad para el logro de resultados de forma constante. Ya habíamos comentado, hay que desarrollar disciplina, hay que ser persistentes, proactivos. Si en mi trabajo a lo mejor, digo, voy a poner ejemplo, yo trabajo mucho en ciberseguridad y he vivido mucho la parte de que las empresas son reactivas. Hasta que no suceden las cosas, pues no actúo, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso. Se trata de que seamos proactivos. ¿Qué más hay que hacer? Siempre hay algo que hacer, algo que mejorar. Entonces, hay que identificar esas áreas de oportunidad en el trabajo diario para apoyarnos de eso. Si hoy no fue un día tan bueno en el trabajo porque se me olvidó mandar el reporte, bueno, ya identifiqué esa área de oportunidad y mañana antes de irme envió el reporte. O desde que voy iniciando actividades ya tengo mi reporte. Con base en eso, pues vamos a generar los planes de acción para tener esos resultados de manera efectiva. Ese plan de acción de quiero aprender mi idioma, ya estoy escuchando videos, conversaciones en alemán, perfecto, ya estoy integrando alguna inteligencia artificial para que me apoye con la escritura, cómo puedo iniciar una conversación de manera básica si voy a viajar a Alemania. O bien, ahí nos comentaban la parte de inversiones. Pues apoyémonos igual de la tecnología, cuáles son las tendencias para invertir, dónde puedo invertir, cuál es mi ganancia, cómo puedo ofrecer mis servicios, sobre todo eso. Y bien, pues aquí a lo mejor algunos sabrán quién es este personaje que pues, nos está mirando con una sonrisa de satisfacción. Bueno, pues no sé si me puedan comentar si alguien lo conoce, a qué se dedica, qué es, si saben un poco de su historia. Por favor, comenten en el chat mientras yo le voy a platicar. Pues Michael Jordan, pues es un claro ejemplo de esa oportunidad de disciplina, persistencia y proactividad. Porque Michael Jordan falló más de 9.000 tiros en toda su carrera. Perdió casi 800 partidos. Tuvo aproximadamente 29 tiros decisivos, los cuales pues no los concretó, pero no por eso él dijo, pues no lo voy a lograr. Siempre tuvo la mentalidad de ser el mejor, de ser persistente, de ser proactivo, de ser disciplinado. Si a lo mejor me tocaba entrenar 8 horas, pues él entrenaba 12, 14. Es mucho la parte que les comentaba, hay que empezar por uno, hay que exigirse cada vez más. Si les hablaba de la lectura, hoy leí 15 minutos, mañana leo 20 minutos y 10 hojas más, ¿no? Son ejemplos que se les pueden ir dando. No sé ustedes, ahí platíquenme en el chat, cómo hacen cómo generan sus planes de acción, cómo identifican sus áreas de oportunidad. Y si están trabajando en ellas, no nada más es identifico, pues hay que se quede. A lo mejor me salí corriendo al trabajo, no tendí mi cama, pues hay que se quede, ¿no? Pues hay que empezar con esos pequeños grandes detalles, generarnos hábitos. Si alguien me dice por ahí más o menos cuánto tiempo tarda una persona en generar un hábito, pues se lo voy a agradecer porque bien, pues se trata de que interactuemos y pues no traía yo el tema preparado, entonces. Daryl, ahí te cuento que estamos todos, porque yo no, también estoy intrigada, no sé quién es, y acá en el chat están comentando que si esta persona es el dueño de AliExpress, también preguntan si es el dueño de Alibaba, y dicen el nombre exacto, no sé, pero bueno, que es un empresario muy exitoso. Y luego, respecto a tu pregunta de generar hábitos, Patricia y Scarlett coinciden que son 21 días.
Excelente, sí. Gracias por ese aporte. Sí, efectivamente son 21 días los que son para que podamos generarnos un hábito. Podemos partir de ahí, qué nuevo hábito quiero generar, lectura, llegar más temprano a mi trabajo, hacer un curso, un máster. Ahora ya hay mucha facilidad. Van a decir que Utel me va a dar regalías por esto, pero no, pero fue pionero en la parte de la educación en línea. Y pues es para mí un claro ejemplo, con base en el tema que estamos platicando. Pues sí, efectivamente, regresando al tema de quién es ese personaje, pues se llama Jack Ma, es el fundador de Alibaba. Hoy en día él es, pues, uno de los hombres más ricos del mundo, pero si bien, pues tuvo inicios no tan favorables, que eso le permitió a él, pues, llegar a la cima. Fue a pedir, de hecho, empleo a Kentucky Fried Chicken, y pues él fue uno de los que le dijeron gracias, no te quedaste. Igual intentó ahí en China ingresar a la policía, pues también le dijeron gracias, pues no funcionas. Se postuló 10 veces para entrar a Harvard, de las cuales también fue rechazado, pero no por esos tropiezos, a lo mejor que le llama uno. Yo no le llamaría fracaso, sino áreas de oportunidad que él identificó, trabajó, fue puliendo, y pues hoy en día el hombre, yo creo que ya puede dormir tranquilo. Bueno, pues vamos a continuar. No sé si tengamos ahí mensajes, comentarios. Vamos muy rápido, les está gustando, se están durmiendo, por favor, comenten. Si estoy despierto, estoy escuchando, no nada más te estoy viendo, ya estoy leyendo, ya me inscribí en el idioma alemán, empiezo en media hora, por favor escriban todo, solamente buenos comentarios, por favor, porque no, no es cierto, se vale de todo. Sí, por ahora vamos bien, vienen respondiendo, así que estamos despiertos, no te preocupes. Excelente. No, pues ahí sí les hace falta cafeína, cafeína, mate, de todas partes del mundo nos están viendo, entonces. Acá, mira, Neighbor nos pregunta, bueno, con esto de la pregunta anterior respecto al tiempo, ¿no? Para desarrollar un hábito, creo que la pregunta de él va enfocado, se dice, ¿qué significa el seguimiento de 21 días? Bueno, y aparte acá nos van comentando que están tomando nota y Guadalupe dice que está muy interesante el taller y que está encantado con todo lo que está viendo. Así que bueno, queda pendiente de que si nos puede responder un poquito qué es esto de los 21 días para generar el hábito o el seguimiento. Claro que sí. Pues miren, estos 21 días vamos a pensar. Yo recalco mucho el ejemplo de la lectura, me gusta mucho. Fue un hábito que fui adquiriendo justo en 21 días porque primero dije a ver qué tipo de lectura me gusta, porque no es nada más como en la escuela, si vienen y te imponen algo o papá y mamá te imponen algo, vas a decir, no, ¿y por qué tengo que leer eso, no? Te tiene que gustar, te tiene que atraer, ya sean las ventas, de motivación, digo, el libro que a ustedes les guste, el contenido también, pero sí se trata de que les llame la atención para que, pues, empezar, en esos 21 días, hoy voy a leer, desde el primer día voy a empezar a leer 10 páginas y voy a ir aumentando, conforme pasan los días, 2 páginas. O bien no por páginas, sino por tiempos, 15 minutos, a manera de que sea constante desde el primer día hasta que se cumplan los 21, necesito esa constancia, esa persistencia. No puedo descuidar, si ya empecé la actividad, tengo que seguir. A lo mejor no fue desde las 7 de la mañana porque tenía una reunión a esa hora o iba a llegar tarde a mi trabajo. Digo, no es pretexto, regresando a casa, mis 15 minutos o mis 20 hojas, pero sí o sí hay que generar ese compromiso con uno mismo para poder cumplir ese lapso que nos dan, pues para que se genere el hábito. Y de esa forma, ya pasando al día 22, ya nos dimos cuenta que no necesita uno ser su propio capataz, sino que ya adquirimos esa habilidad.
ya la adaptamos a nuestra vida cotidiana y se nos volvió un hábito. No sé si respondí la pregunta. Sí, por lo menos creo que sí. Ahí cualquier cosa, Neighbor, nos podés escribir. Y bueno, hay una pregunta más, y así ya te dejamos avanzar, ¿sí? Claro. Acá Sebastián nos pregunta, ¿cuál fue el primer libro que Híjole, leíste? el de Michael Jordan. El de Michael Jordan, mi papá ahora sí que me lo autografió, me lo dedicó y empecé con la filosofía del triunfo de Michael Jordan. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahí, si querés, podemos continuar, Daril, ahí cualquier cosita te interrumpo, sí. Claro. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de las habilidades para el logro de resultados. A lo mejor cosas que me voy a sonar muy repetitivo, pero sí me he ido adelantando a ciertos puntos. Entonces, pues hay que el establecimiento de metas diarias que ya habíamos platicado. No sé si ahí nos están compartiendo. ¿Cuáles son esas metas diarias, que están incorporando en su día a día? Porque eso es parte crucial para la planificación y organización. ¿De qué manera se organizan para ejecutar esas tareas, esas metas? Estas metas que nosotros nos propongamos, nos van a dar esa dirección y ese objetivo. Hoy, ahora que está pues la temporada de los Juegos Olímpicos, o sea, también hay mucho ejemplo ahí, de diferentes países que nos han demostrado cómo, si bien no todos van por una medalla de oro, pero ya es un logro estar en los Juegos Olímpicos. Apenas en fin de semana, les comparto, estuve viendo un tenis con gallito, la final entre China y Taipei. Temo decirles que iban muy, 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 muy parejos, muy cerrado. Metía uno China, Taipei empataba y así iban. Y de pronto, pues Taipei se fue elevando 4 o 5 puntos por encima de China. Y siempre fueron persistentes los chinos. Se organizaron, planificaron la estrategia, no perdieron la cabeza y lograron pues seguir empatando y pues hasta que fue el punto decisivo y Taipei se llevó la victoria. Pero pues yo creo que se quedaron satisfechos con su logro, con su objetivo, que era pues llegar a la final y tener una medalla. Bueno, ¿y cómo vamos a permanecer enfocados? Esa es una parte importante, porque si bien tenemos pues muchos distractores hoy en día, seguramente ahorita yo que me dedico a ciberseguridad, ya los estoy monitoreando, estoy viendo que no nada más están viendo el taller. Sí, están chateando, están en el WhatsApp, en Facebook, ya están viendo qué compran por Mercado Libre, por Amazon. Pero bien, ya estoy viendo 3 o 4 que se están inscribiendo en un diplomado en UTEL. El que quiere estudiar la maestría ya está pidiendo ahí informes también. Ya se inscribió quien va a aprender alemán. Entonces, ustedes quiero que me platiquen cómo se acercan a sus metas, cómo enfrentan la parte de los distractores desde el celular, desde Netflix. Desde que a lo mejor el amigo me habla y vamos a jugar, vamos a salir, a comer algo. Ahí si nos pueden comentar, por favor, cómo permanecen enfocados hacia su logro, hacia su objetivo. Y cómo evitan esos distractores. Cómo elevan su concentración. A lo mejor necesitan presentar un proyecto, se van a una biblioteca o de plano. En casa dicen, ¿saben qué? Necesito que pues no esté en el día de hoy. O bien ahora ya me fui a un WeWork. ¿Cómo Bueno, evitan ustedes acá estos te voy distractores? comentando lo que fueron escribiendo. Un poquito antes de esta pregunta, Kevin nos decía que su meta es obtener una dirección, que actualmente está enfocándose en terminar su licenciatura, después seguir con una maestría, por el momento aprender inglés conjunto con otros idiomas, o sea, un montón. dice que aún tiene muchas dudas, pero bueno, que espera llegar a la meta. Luego Scarlett nos cuenta, ya un poquito avanzada esta pregunta que introducías, que mínimo trata de hacer 15 minutos diarios de aprender el idioma alemán, que dice lleva mes y medio cumpliendo con esta,
con este propósito, ¿no? Del tiempo que le dedicas. Luego Guadalupe nos dice, mis metas son terminar el servicio social para trabajar en mi rama, que es administración, y poder hacer una maestría. Neiber dice que se organiza para tener tiempo. A ver qué más. Se me fueron para arriba, perdón, los comentarios. Patricia dice, como lo planteaste al inicio, con la planeación de objetivos para lograr la meta. Guadalupe dice, yo avisé a mis familiares y amigos que desde las 6 a las 8 no está disponible porque estoy concentrada en la escuela. Muy bien. Y Elías dice que organiza su tiempo. Dice, determino el tiempo para cada actividad y organizo espacios para distraerme. Y a ver, por último, Sebastián nos comenta, a mí me cuesta mucho enfocarme al 100, es algo que estoy intentando mejorar hasta ahora. Estoy intentando encontrar una mejor solución, pero generalmente trato de permanecer muy enfocado y que va a una cafetería. Y acá Scarlett hace un aporte que dice, les recomiendo una aplicación que se llama TimeCap, que le ayuda mucho a llevar un seguimiento de las pequeñas metas. Esos son los comentarios hasta aquí, Dar. Excelente, ¿no? Pues muy positivos. Qué bueno que cada quien ya empieza a adquirir una metodología para su seguimiento de objetivos, de metas, ¿no? Excelente. Eso me anima. Yo pensé que quien comentó que aparte les dijo en su casa que en 2 horas no iba a estar disponible era para ver el taller, pero ya me estaba emocionando. Bueno, pues como no fue así, no pasa nada, no me desanimo, vamos a seguir, yo solo me motivo, entonces, sea, continuemos con esto. Pues bueno, las prácticas de autogestión para el máximo desempeño. Si bien ya habíamos platicado sobre las metas, objetivos, pues las responsabilidades, hay que ser muy responsables, tanto con las metas, con los objetivos, cómo los priorizamos, cuáles son las acciones, las decisiones, sobre todo aquí que ya nos recomendaron una aplicación, pues y que la ha utilizado, ya ha visto que planificar el tiempo y los recursos es algo indispensable para alcanzar nuestros objetivos y sobre todo que seamos responsables de nuestros éxitos, y fracasos. Si bien la palabra fracaso no me gusta, pues mencionarla, pero es algo que si no lo dice uno de esa forma, pues no es como decir despierta, ¿no? Entonces, hay que también la parte de liderazgo, a lo que se dediquen, ya por ahí nos dijeron, yo aspiro a una dirección, eso está muy bien, e igual tomar nota, si hoy en día no tiene todavía la dirección y se está preparando, tomar nota de qué tipo de director quiere ser. Si bien alguien que maneje el liderazgo de una manera proactiva, de una manera donde integre al equipo, porque pues aunque sean puestos altos, no quiere decir que tengan ese liderazgo, hay que irlo desarrollando, hay que ser muy empático, hay que escuchar a las personas, a las que estén abajo de nosotros. Si bien en ciberseguridad, pues también es de forma piramidal. La estructura a la hora de un incidente de ciberseguridad, yo todo lo manejo de forma lineal, horizontal, para que podamos colaborar como equipo. Esa hay que desarrollar esa capacidad de guiar, de influir, de motivar, que espero y lo esté haciendo. Si no, pónganlo en los comentarios a ver de qué manera motivamos. La organización de tiempo, ya lo habíamos dicho, igual si nos vuelven a poner el nombre de la aplicación para que no se nos pierda en el chat y puedan todos tomar nota de ella. Hay que delegar también tareas y necesitamos de pronto ese apoyo tanto en el trabajo como en casa. Oye, el día de hoy no me va a dar tiempo de a lo mejor lavar los trastes, de hacer de comer, compramos algo, hay que ir priorizando a lo mejor a quien le toque cocinar o pues bien, que diga, hoy compro, no cocino, y en ese tiempo que me ahorré de cocinar, pues pongo un audiolibro, me pongo a estudiar el idioma que quiero, o bien empiezo a ver tendencias, ¿no? De inversión, o cómo van mis clientes para que yo pueda alcanzar mi meta de más del 30%, incrementar mis ventas.
Y pues las acciones, Karin, sí, adelante. perdón, perdón que te interrumpo, pero acá hay una pregunta. Sebastián nos dice, ¿cómo superas un fracaso sin llegar a desanimarte o, entre comillas, no, como decimos, tirar la toalla? Muy buena pregunta. Pues mira, siempre, siempre me mantengo enfocado en mi objetivo. Muchas veces nos generamos perspectivas y de pronto no es bueno. ¿Por qué? Porque es decir, quiero ser director, quiero ser CISO y ser el responsable del área de ciberseguridad. Hay que ser muy específicos en qué quiero. Te voy a decir por qué. Yo te puedo decir, quiero ser CISO en, no sé, en AT&T. Pero si no lo dije de manera, si lo dije de manera general, más bien, pues me puedo ir desviando ahí. Porque a lo mejor yo postulo para ser CISO en una empresa y de pronto me dicen, no, ¿qué crees que no te quedaste? No hay que verlo como fracaso, lección aprendida, qué me faltó en la entrevista, qué me preguntaron, en qué áreas de oportunidad estoy viendo que pueda mejorar. Y en una siguiente entrevista, a lo mejor no en esa empresa, pero en otra, van a reconocer tu talento, van a decir, oye, ¿sabes qué? Me agrada cómo te desenvuelves, me gustó tu currículum y sobre todo la parte de que pues, uno debe de tomar nota de sus lecciones aprendidas, en qué fallé, qué puedo hacer para mejorarlo. Yo me mantengo motivado, camino, hago ejercicio, sí medito, déjenme compartirles, medito, necesita uno buscar un equilibrio entre cuerpo, espíritu y vida cotidiana. Entonces, pues busco una motivación. ¿Qué te gusta? ¿Por qué quiero el puesto? O bien, quiero aumentar el 30% de ventas, pero ¿qué crees? Mis ventas no van bien. ¿Por qué no van bien? Siempre hay un porqué. Hay que irnos al origen de la causa, trabajarlo y automotivarse. Tomarse lapsos también donde podamos nosotros reflexionar sobre qué nos está haciendo falta, no qué estamos haciendo mal, sino qué nos está haciendo falta para poder llegar a ese objetivo o a esa meta. No sé si respondí la pregunta. Bien, ahí seguro no va a responder Sebastián, pero si querés para continuar, avanzamos. Muchas Ok, gracias, Dati. no, 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 con gusto. Bueno, voy a hacer tantito un cambio de pantalla antes de presentar esta diapositiva, solo unos segunditos. Igual si hay algún comentario, por favor, no te hago el cambio de pantalla. Y ahorita me indican si ya sí se visualiza. Ay, perdón, estaba Sí. hablando de muteada. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve, perfecto. Sí. Bueno, pues de todo lo que hemos hablado, les voy a platicar ahí, pues tips o cómo me organizo, qué herramientas utilizo para organizarme. Van a decir otra vez con su lectura, pero tiene muchos beneficios. Entonces, yo utilizo la aplicación de Trello. Bien, pueden ustedes googlear. No necesitan forzosamente hacer login y meter usuario y contraseña. Pueden vincularlo ya sea con Facebook, un Gmail, de esa manera pues entran de forma directa. Y la idea de Trello es que tengamos un tablero donde podamos tener visibilidad de nuestras actividades. Aquí les puse un ejemplo de forma muy breve, muy precisa. Aquí es que yo escoja un libro y vaya segmentando por capítulo. Yo voy añadiendo aquí capítulo 2, capítulo 3, a lo mejor el nombre del capítulo, el nombre del libro. Este tablero también, pues es, como les digo, además de muy proactivo y nos da visibilidad, puede ser muy, ahora sí que la imaginación, todo lo que ustedes imaginen o cómo se puedan organizar, aquí lo pueden plasmar. No voy a entrar en detalles a lo mejor de la herramienta, de cómo personalizar, no es la finalidad, sino más un simple ejemplo de cómo organizarnos. Entonces,
pues pongo mi actividad, qué quiero hacer, leer, qué capítulo voy a leer, y si ya empecé a leer, bueno, lo voy a cambiar a en proceso. En proceso igual puedo detallar en qué hoja voy, el tipo de libro, cuánto tiempo le estoy dedicando, también se puede hacer. Y efectivamente, como voy avanzando, voy poniendo las tareas en la columna. Ah, bueno, ya que finalicé el capítulo, ya lo tengo realizado. Empecé con el capítulo 2, todavía está en proceso porque no lo he terminado. Y ya que lo haya finalizado, a lo mejor el libro completo, capítulo por capítulo, pues lo pondré en el área de finalizado. Ahora sí que es una herramienta que yo utilizo en mi día a día. Me apoyo también de la aplicación que se llama Todo de Microsoft, para que sí me diga día con día qué tengo programado, pongo horarios, igual para que con base en lo que tengo en Todo, en lo que tengo que hacer diario, vengo aquí a mi tablero de Trello y pues lo voy modificando poco a poco. Voy de vuelta a la presentación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, Sí, acá queja, justo sugerencia. Rosalía nos preguntaba si, bueno, si Trello es como Kanban. Ah, es correcto, sí. Y a ver, ya te digo. Ah, ¿cómo es la función to do? O sea, que sería por hacer, ¿verdad? Sí. Por hacer, y es igual una aplicación que ya viene predeterminada en Microsoft. Ahí mientras, bueno, volvés a la presentación, les cuento a quienes están ahí en el chat que les fui dejando también el acceso a una encuesta de satisfacción que hacemos en todos nuestros talleres para que nos puedan dejar justamente sus comentarios acerca de estos espacios. Siempre nos sirven sus comentarios, ideas y demás para poder ir mejorando y traer también temas a estos talleres que aporten a su desarrollo, ¿no? Así que bueno, era ese comentario nada más, Daril, te dejo que avances. Excelente, pues hay que cerrar con broche de oro. Ya somos 3.000 participantes. Con que dejen 5.000 encuestas de satisfacción positivas, pues puedo Ya es dormir un montón. tranquilo. Tal cual. Bueno, pues vamos al apartado de planeación, ejecución y control de resultados. Para mí son estas tres etapas fundamentales a nivel personal, para que tengamos una gestión de nuestras propias metas y objetivos. Aquí se los puse en tres pues, niveles, en tres etapas más bien. Hay que planear. Definí una matriz de 5W y 2H. ¿Qué quiere decir eso? Pues son las 5 Ws, el what, why, where, when y who. ¿Qué quiero hacer en mi planeación? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuándo? ¿Quién? Dirá uno, ¿quién? Pues yo, no, pues ahora sí que la imaginación es infinita, así que cada uno puede adaptar esta matriz de las 5W y 2H a como mayor le convenga en sus actividades, en su logro de objetivos y metas. El cómo lo voy a hacer. Pues voy a estudiar un idioma, ¿cómo? En línea. En línea para que a lo mejor ahorre tiempos de desplazamiento, costos, etcétera. ¿Cuánto? Pues ahí ya cada quien definirá un presupuesto si es que hablamos en tema monetario. Y de esa manera, pues, podemos tener esa herramienta de gestión eficiente, ¿no? Bueno, la ejecución, ese balance de resultados sobre las metas y los objetivos logrados, si bien hablábamos de los 21 días, igual recomiendo que después de esos 21 días nos pongamos metas y objetivos de cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? Porque de esa manera vamos a empezar a ver resultados. Si decimos, como ahora que ya se acercan, al menos aquí en México, pues todas las fiestas donde incluye comida, y empieza uno con pozole, empieza uno, que la rosca, pan de muerto, bueno, un combo de alimentos que se nos juntan de meses antes de llegar a fin de año.
Y es, pues, mi meta del próximo año es, pues, bajar de peso, ¿no? La de muchos. Así, pero del próximo año. Nada más lo dices así, pero a 12 meses, ¿en cuánto tiempo quieres ver resultados? Por eso, después de los 21 días del hábito, sugiero que cada 3 meses fijemos metas alcanzables. Por eso lo habíamos comentado. Y sobre todo, pues, hay que detectar esas oportunidades y aprendizajes para tener un nuevo ciclo en nuestro día a día, en nuestras metas, en nuestros objetivos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Por ahora vamos bien. Igual si gustan, podemos abrir, no sé, el chat. Bueno, el chat ya está abierto, micrófono, cámara, si quieren compartirnos algo. Ahora sí que es todo el material que les traía el día de hoy y pues los escucho. Perfecto. Bueno, ahí mientras por ahí surge alguna pregunta. Acá Guadalupe dice que excelente la explicación, que le ha gustado mucho el taller. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Nos levantan la manito y les habilitamos. También aprovecho estos últimos minutos mientras que se animan a contarles que el 29 de agosto también vamos a dar una mentoría grupal. Y acá les dejo la invitación, que también está orientada a esto que surgió en este espacio de taller respecto a las emociones, ¿no? Muchas veces nos planteamos objetivos. Y en el medio surgen estos como fracasos o no sale como esperaba y nos desanimamos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder gestionar las emociones? Por eso me pareció apropiado invitarlos a este espacio que va a ser el 29 de agosto. Pero bueno, mientras tanto, para ir finalizando, Daniel, acá Carlos dice, muy buen tema, hay puntos que debo reprogramar, ojalá compartan el material, la liga para volver a verlo. Les comentamos que sí, luego siempre compartimos la grabación. Ahí tienes el mute ahí. ¿Se escucha? Listo, sí. Ay, perdón, bueno, no, nos decían acá Sergio si se hará alguna consistencia, constancia de participación. Sí, para quienes se registraron a este encuentro, enviamos junto con la grabación una constancia de participación. Y luego Sebastián nos dice, ¿es mucho estrés a nivel mental como físico ser el CEO de una empresa, Daril? Sí, bueno, si lo traducimos a la palabra estrés, sí, pero mira, te tiene que gustar mucho lo que haces, tiene que tener uno esa visión 360, ser muy empático, muy abierto, muy objetivo, muy preciso, si bien pues también al llegar a esta posición, pues he tenido a lo mejor baches. Uno en el día a día va por un campo minado, si bien te toca hoy una mina, mañana no, no pasa nada, tiene uno que seguir. Entonces, ahorita, con base en esa pregunta, pues sí les voy a recomendar una película que se llama Hasta el Último Hombre. No les voy a platicar más, sí quisiera que les quede de tarea para que la vean. Busquen contenidos que los motive, actividades, películas, libros. Hay mucho contenido. Igual ahora que suban el video, si nos hacen favor de comentar. Oye, además de me encantó el taller, muy bien, excelente explicación. Pues pongan, oye, desde que vi el taller, me despertó las ganas de seguir estudiando, de llegar a una maestría, de ser director, etcétera, ¿no? O que sí nos compartan en el chat, que no nada más se quede en el taller, ya vi el taller, ahí me quedé, ¿no? Y de esa manera ustedes van a ver desde que se dio el taller a los 21 días o 3 meses, pues los cambios, ¿no? No se desesperen si no ven cambios de forma rápida, uno tiende a decir, pues ya quiero esto y creen que se obtienen las cosas tan rápido. El ejemplo está en los atletas, hoy en día para los Juegos Olímpicos, pues se preparan no nada más 4 años, sino vienen ya con una preparación, una constancia, una perseverancia, día con día, que eso si bien le suma
pues no nada más los 4 años, sino pues a lo mejor la edad de su trayectoria. Entonces, pues no sé si respondí la pregunta, y hay que encontrar igual el equilibrio, manejar el estrés para que podamos ocupar puestos de alta dirección. Sí me gustaría que más adelante, oye, ya conseguí, ya hablo alemán, vivo en Alemania, me gané una beca, estoy trabajando aquí, aumenté ya no sin un 50%, sino un 60, 70% mis ventas, gracias al taller. Y bien, quien nos preguntó, pues en unos años que nos escriba, ¿qué crees? Que ya soy el CEO de tal empresa o de mi propia empresa, ¿no? Eso también cuenta. Bueno, Daryl, ahí te cuento que Scarlett dice, aún no sé cómo ir, no sabe cómo irse a Alemania, pero espero que se dé, que te agradece por la plática, por la charla de hoy. Creo que bueno, acá Sebastián preguntaba qué consejos, pero bueno, fuiste respondiendo qué consejos seguiste vos mismo también para llegar a esta posición de CEO. Y Patricia también nos agradece por la información que le permite esto reestructurar y reorientar sus metas. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Te hago una consulta, Daryl, por ahí para que te puedan buscar por LinkedIn. No sé si quieres dejarnos aquí tu LinkedIn, para que también te comenten lo maravillosa de esta charla. Ah, claro que sí, pues si bien como estoy en la parte de ciberseguridad, van a decir es un poco paranoico, pero redes sociales no manejo, entonces con gusto les puedo dejar mi número personal, ahí me pueden Está bien, no hay escribir, problema. de forma abierta, ahora sí que, oye, nada más que me pongan, te escuché en el taller, si tienen alguna duda de manera personal o no saben cómo llegar o cómo establecer sus objetivos, con gusto, ahora sí que puede ser no nada más por chat, un one to one y con gusto los oriento. Buenísimo, perfecto. Acá, bueno, todos muy agradecidos con tu charla del taller que nos has brindado, la verdad que fue muy interesante, se mantuvieron todos muy activos. Yo quería invitarlos a ver si se animan a prender sus cámaras para sacar una fotografía, así nos queda el retrato de este encuentro. Ahí mientras, bueno, van prendiendo sus cámaras, también aprovecho para agradecerles a todos, a todas, por mantenerse ahí activos, por sus comentarios, sus aportes. Sabemos que este es un horario quizás complicado porque, bueno, o están terminando de trabajar, también reacomodándose con las familias. Acá, como les decía, es tarde, ya son casi las 11 de la noche, así que seguro todos hicimos un esfuerzo por estar aquí aprendiendo y para llegar a esos resultados, ¿no? Justamente, estos son espacios también que nos permiten llegar a nuestros resultados. Daryl, a vos agradecerte nuevamente por este espacio. Esperamos verte en otros espacios de hotel. Sos Ah, muy claro que sí. bienvenido. No, pues agradezco nuevamente la invitación a todos porque se dieron ese espacio que es un, véanlo como un regalo para ustedes mismos y se trata de fomentar, motivar, terminar de regar esas semillas que si bien sus papás los han estado apoyando en su diferente etapa, pues ahora sí que es mi aporte hacia la humanidad, hacia la comunidad. Y por favor, siéntanse libres de escribirme, sean cosas positivas, no positivas, no pasa nada, con gusto los puedo apoyar, los oriento y pues ahí les dejé mi número. Excelente. Bueno, ahora sí, entonces que ahí veo que muchos prendieron, otros ahí ya me avisaron que no tienen posibilidad. Vamos a contar hasta tres, así salimos lo más bonito que se pueda. Para peinarme entonces. Exacto. A la una, a las dos y a las tres. ¿Está? Genial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Como les decía, en respuesta también a los comentarios, les vamos a estar enviando la grabación de este encuentro y el material. Y bueno, quedamos abiertos también a sus comentarios y sugerencias. Y bueno, nos vemos en el próximo taller. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.